del principio de Dios, patria y familia, nuestro sincero agradecimiento al general La Guardia, comandante de la Academil, y a todos quienes gentilmente nos recibieron, nos homenajearon y nos auguraron éxito en esta gestión. Cuerpo de Cadetes, buen día. ¡Buen día, señor gobernador! Un honor pararme aquí enfrente. Acudí al llamado a la patria exactamente hoy hace un año, cuando me llamaron para ser candidato a gobernador del departamento más importante del Paraguay, que necesita especial atención en educación, salud y generar fuentes de trabajo. Así que un hombre de trabajo asumió la responsabilidad. Las urnas dijeron sí, me aceptaron como un representante del pueblo, con formación en el cuartel de artillería de Viñascué. Como subteniente de artillería llevé ahí y llevo en la sangre los principios de Dios, patria y familia. Tenemos que honrar a nuestro país y llevar adelante en un momento muy importante y muy difícil de transición, donde nos afecta a todos y donde todos tenemos que ser partícipes, especialmente ustedes, que van a forjar los destinos de la patria y van a cuidar nuestra soberanía y nuestras raíces, la del glorioso ejército paraguayo. ¡Con agregación y valor! ¡Vamos!